Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Obviamente, este es un día histórico para nuestra comunidad de Arroyo Algodón. Estamos todos muy contentos. Hace 5 meses y medio que estábamos esperando este momento. No fue para nada fácil poder llegar acá. No estaba en mis planes ser intendente de Arroyo Algodón. Si ustedes me preguntaban hace 3 años atrás, o hace, sí, 3 años atrás, no estaba en mis planes, por circunstancias que se fueron dando y el hecho que terminé desembocando en la Municipalidad de Villa María, que fue la mejor experiencia laboral que me puede haber tocado en la vida. Ya mi agradecimiento, por supuesto, a Eduardo, a Nora, a todo el equipo de trabajo, que me dieron la posibilidad de pasar por un lugar donde tuve muchísimo aprendizaje. En la Municipalidad de Villa María me tocó hacer gestiones en Buenos Aires una vez por semana, en todos los ministerios, todas las secretarías, y también estuve a cargo, gracias a Eduardo me dio la posibilidad de estar a cargo de toda la red de obra pública, de red de gas de la ciudad de Villa María, donde hemos llegado al 98,6%, que es la única ciudad en todo el país de la República Argentina que llegó a ese porcentaje. Me tocó ser parte de un equipo exitoso, y simplemente voy a hablar un minuto de Villa María porque es lo que hace que el Cristian Giano, que se fue hace 3 años, ahora viene un Cristian Giano con más experiencia, más serio, con más madurez, gracias a esto. Y bueno, me tocó ser parte de un equipo donde Villa María tiene 100% de cloaca, 100% de agua, 98% de gas, y no existe en ningún otro lado. Así que un fuerte aplauso para Eduardo, Nora y su equipo, para Martín Gil, que le agradezco su apoyo personal, que se quedamos acá trabajando muchísimo juntos. Arroyo Algodón necesita trabajar con comunidades grandes como Villa María y asociarse en distintos proyectos donde nosotros nos vamos a potenciar de mejor manera. Quiero agradecer a mi madre, que fue la que me forjó, la que me dio la educación, que no es la educación de la escuela, la educación donde ella me enseñó, donde hay que respetar al que piensa diferente, y que hay que tratar de no pelearse con los demás, de ser educado. Y bueno, esa educación, la honestidad, la transparencia, vino forjada de ella. A mi familia, a mi señora Lorena, la profe de inglés de acá de Arroyo Algodón. A María Paz, a Fede, a Pablo Giano, mi hermano, a Juan Láspita. Tengo un montón, lo voy a leer rápido, porque si empezamos a aplaudir, son un montón, pero la verdad que de muchos me he olvidado, pero trato de meter a la mayoría, porque la verdad que son muchísimos los que han colaborado para que se pueda dar todo esto hoy. A mi tía Pirucha Láspita, que está por ahí, a la Hilda Rasmi, Cristina Barnier, con Alejandro Villalista, Alejandro Herrera, Valente Martín, Leonardo Álvarez, Jimena Arnoleto, Omar Bianco, Juan Ramón Villena, Sofía Bidone, Eduardo Villalba de Santa Rosa, Mercedes Quintero, Danilo Renuevo, Alejandro Carriazo, José Villarreal, Mónica Lozano, Natalia Suárez, Matías Aguirre, Rocío Roldán, Miren Resec, Celia Maciel, Roxana Reynoso Olivat, Juan Carlos Bustamante, Miguel Calderón, Santi Mutoni, Federico Calderón, a todas las instituciones que nos permitieron trabajar estos últimos años para nosotros hacer un poco de gestión política, a mis compañeros de la Municipalidad de Villa María, del tercer piso, y de todo el municipio que me han apoyado, que me han recibido y que me han contenido y me han dado un lugar. Muchísimas gracias a mis compañeros que están todos acá también hoy. Bueno, ya lo dije, Eduardo Castelo, Nora Vedán, al ingeniero Rodolfo Bergamasco, al ingeniero Eduardo Martínez, al ingeniero Hernán Taurino, arquitecto Carlos Azócar, Marcos Bobo, Pablo González, Daniel López, que trabajamos un tiempo también en la privada, Noelia Macaño, el secretario privado del intendente, que me tocó estar también desarrollando tareas en la privada junto a él, Mauro Beltrán, José Camilla, ingeniero Lucas Azales, Javier Supo, Héctor Muñoz. Y disculpen los que me quedan sin nombrar porque la lista es larga, y acá la verdad es que queremos hacer anuncios y hablar un poquito de cositas de cómo nos vamos a desempeñar este año, el que viene, digamos. Mi vida transcurrió siempre, mi madre también fue la que me exigió que para llegar a algo había que estudiar. Con gran esfuerzo me pudo pagar
bueno, para que pudiera hacer el servicio secundario para esto mercantil. Después hice un año en ingeniería electrónica en la Universidad de la UTN. Dejé, me dice, bueno, pero tenés que estudiar algo. Y bueno, hice una administración de empresa, un terciario en Las Varillas. Lo hice completo, lo terminé y bueno, eso fue lo que me dio la posibilidad de poder seguir acceder a, por ejemplo, a distintos tipos de trabajo en materia contable y administración de empresas. Pero bueno, ese es un mensaje que están los chicos acá de quinto año, de sexto también, que la única forma de poder llegar adelante que es la educación. Gracias, Santiago. El eje de la gestión. El eje de la gestión, nosotros, el otro día yo hablé dos minutos con Marcela Rodríguez, le dije, Marcela, más allá de las obras, el eje de la gestión va a ser trabajar también con la parte social, en la parte de comunidad, de que seamos un poquito más unidos. Nos vamos a apoyar muchísimo sobre la educación, así que es fundamental de que trabajemos con todas las instituciones. También he tenido el honor de ser jefe de cuerpo de bomberos voluntarios durante 5 años y de ser secretario de gobierno de la municipalidad. Tengo que agradecerlo porque es así, así soy yo, tengo que agradecer a quien me dio hoy con Jorge Gartetti. Probablemente nunca más volvamos a ser amigos, fuimos amigos y nunca más, ni siquiera nos juntamos a comer. Hoy tuvimos una situación también medio tensa, pero eso no quita de que en ningún momento nos perdimos el respeto, porque nos respetamos, nos saludamos, y fue él quien me dio la posibilidad de ser secretario de gobierno, así que le agradezco también la posibilidad de tener un aplauso, y también porque juntos logramos hacer muchas cosas. Él me dio la posibilidad de ser secretario, y hicimos muchas obras juntos. Cuando estuvimos juntos, hicimos grandes cosas. Una de las cosas que nosotros vamos a estar trabajando con el Consejo Deliberante, que lo que yo dije en mi campaña, es que nos aprueben la posibilidad de hacer una carta orgánica. La provincia no nos autoriza porque tenemos pocos habitantes, pero buscar si tenemos la posibilidad legal de que podamos hacer una carta orgánica que establezca que un intendente no pueda estar de más de 2 periodos en Arroyo Lodón. Eso es algo que yo le pedí a mis concejales, con lo que vamos a trabajar, porque creo que hace bien a la democracia. Hace bien la alternancia, no es bueno que haya mucho tiempo una persona tantos años en el mismo cargo. Así funciona en la ciudad de Villa María, un intendente puede estar 2 periodos y después tiene que irse. Así que vamos a trabajar con eso. Yo fue una de mis promesas de campaña, y empiezo mi discurso también con esto, diciéndole que voy a hacer todo lo posible para cumplirlo. Y si no se logra cumplir, al menos yo lo voy a respetar. Yo estaré 4 años y si las circunstancias se dieran, podría llegar a estar un periodo más. Pero yo entro por esta puerta a la Municipalidad de Arroyo Lodón sabiendo que no voy a estar más en ese tiempo, que acá mi periodo es pasajero y después veré lo que hago. Pero hay que darle alternancia para que entre gente con más ganas y cuando uno se desgasta, entre gente que le ponga más entusiasmo a la gestión. Quiero agradecerle a toda la gente de la Unión Vecinal, somos 30 personas que hemos logrado conformar un grupo donde algunos de nuestro grupo son de otra ideología política, pero se sumaron y eso es muy bueno, es la primera vez que pasa en Arroyo Lodón. Por eso el nuevo logo de la gestión de Arroyo Lodón, de la municipalidad, es este, que es muy parecido al que habíamos utilizado en la campaña, que es la diversidad de colores, es la diversidad de pensamiento, pero juntos, aunque pensemos diferente, o tengamos ideologías políticas diferentes, o culturales o religiosas, nosotros hemos podido trabajar juntos y así es como quiero que Arroyo Lodón trabaje. El eje de nuestra gestión va a ser trabajar muchísimo para que dejemos de pelearnos, para que nos peleemos menos, nos encontremos más, nos perdonemos más. Esto tiene que nacer desde el municipio, porque y de la municipalidad se divide y se dice, si vos sos diferente, estás en otro espacio político, sos blanco y nosotros somos negros, o al revés. Y bueno, si ya desde la cabeza dividimos, y vamos a estar todos. Y entonces nosotros tenemos que empezar a producir un encuentro para que trabajemos, porque somos un pueblo de 1000 habitantes, no podemos estar enfrentados. Yo voy a ser el intendente de todos. Hace poco le hice una nota y le dije, Elías, si me podés subir un poquito más el volumen, porque estoy un poco, estos últimos días tengo un problema de voz.
Yo voy a ser el intendente de todos. La municipalidad va a estar abierta para todos y esto no es un verso. A partir del día miércoles a las 7 y cuarto de la mañana, todos los días me van a tener en la municipalidad trabajando. Y a la tarde también, porque yo considero de que si ustedes, todos ustedes como sociedad me pagan el sueldo, yo tengo que venir y retribuir con trabajo lo que ustedes me están pagando. Así que, salvo que me toque viajar a Buenos Aires o por una cuestión de enfermedad, me van a encontrar siempre trabajando acá a las 7 y cuarto de la mañana y a la tarde también recorriendo obras, recorriendo los barrios, recorriendo el pueblo. Y así que me voy a dedicar ampliamente, ese es mi compromiso, lo dije y lo voy a cumplir y van a ver que así es. Igual con el Consejo Deliberante, vamos a tener una amplia participación. Recién estuvimos reunidos, le dije, bueno, vaya sabiendo que, porque ha pasado otros años que por ahí han pasado 2 meses, 3 y no se reunían, entonces no, a ver. Son concejales electos, yo estoy muy orgulloso de todos ustedes, la verdad que estoy muy orgulloso del equipo que tengo, junto con la oposición. Cada 15 días, una vez por mes, nos vamos a reunir. Así no tengamos ordenanzas, nos vamos a reunir igual a debatir, a trabajar, a generar ideas o para que yo, por parte del Ejecutivo, le informe a los concejales cómo estamos llevando adelante la municipalidad. Porque son ustedes los que después, cuando lo cruzan en la calle, le piden explicaciones a los concejales. Así que con el Consejo saben, vayan sabiendo que vamos a tener mucha participación. Igual que con el Tribunal de Cuentas, hemos tomado la decisión. Por ahí hay gente que no sabe que acá en los pueblos el Tribunal de Cuentas se reúne cada 2 meses y firma lo que se orden de pago que se hicieron hace 2 meses, 3 meses. Bueno, a partir de la semana que viene nos vamos a empezar a reunir todos los miércoles o una vez por semana con el Tribunal de Cuentas para que revisen todo y una vez que autoricen los pagos salgan como corresponde para que esté todo visado. Así que el Tribunal de Cuentas vamos a trabajar una vez por semana también. También junto con ellos es mi compromiso de que vamos a estar publicando los balances mensuales que también hace bastante tiempo que no se publican. Yo cuando estuve secretario se publicaban cada tanto, pero nosotros vamos a tratar de mejorar todo esto y publicar los balances una vez por mes para que todos ustedes casa por casa sepan cuánta plata le entró a la municipalidad y en qué la gastamos. Yo creo que es un deber público y obligatorio que esto se publique. Bueno, vamos a empezar con los anuncios. Yo, a partir de que ganamos la elección, empezamos a trabajar en la posibilidad de poder hacer otro loteo. Ese loteo era lo que más nos reclamaban nosotros en la zona rural y en la localidad, de gente que había quedado afuera del último porque, bueno, se vendieron rápido. Así que ya tenemos un preacuerdo con un dueño de un propietario de un campo que nos estaría vendiendo hasta 3 hectáreas a un precio muy accesible, casi mitad de precio de lo que se está vendiendo ahora y a pagar casi hasta en 12 cuotas. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? A partir del miércoles vamos a abrir la inscripción acá en la municipalidad para ver registros interesados y de acuerdo a la cantidad de gente que quiera comprar terreno y vemos qué posibilidad tiene de hacer una entrega y pagar en cuotas, en función de eso va a ser la cantidad que vamos a comprar. Pero bueno, ya es un hecho confirmado, así que en el 2016 vamos a estar ejecutando un loteo más, que es las 3T, como dice el Papa Francisco, techo, trabajo y tierra. Así que vamos a estar tratando de cumplir con eso. Y la verdad que me siento muy orgulloso porque empezamos cumpliendo lo que habíamos prometido. Otra de las cuestiones con los chicos de quinto año, bueno, este año sí vamos a tener el baile de fin de año que se va a hacer igual, vamos a estar un poquito complicado con las finanzas, pero lo vamos a hacer igual el 31 de diciembre con los chicos de quinto año acá. Pero otra cuestión que quiero hacer yo es que de acá a 15 días vamos a estar haciendo un censo en Arroyocón. El último censo que se hizo en el año 2010, que lo hizo la provincia, no, la nación. Pero yo quiero saber, muchas veces nos preguntan, che, ¿cuántos habitantes somos? Ni idea, porque la verdad es que hubo mucho movimiento y no solo que queremos saber nosotros cuántos habitantes somos, sino qué cantidad de gente tiene ingreso en blanco, qué cantidad tiene trabajo, qué cantidad de gente desempleada, qué cantidad de gente tiene un nivel de estudio. Todo ese tipo es una información que nosotros para manejar acá en Rosalón lo vamos a hacer. Así que los chicos de quinto año le van a estar golpeando la puerta dentro de 15 días. Yo les pido nada más que lo atiendan y le contesten la planillita.
A los bomberos voluntarios tuvimos la posibilidad de empezar a construir los vestuarios que ya están casi un 90% con la ayuda de Eduardo y de la Unión Vecinal que estuvimos colaborando. Así que nosotros nos hemos fijado en el plazo de 90 días, está el presidente acá, nos comprometemos a terminar e inaugurar la obra de vestuarios y baños en los bomberos voluntarios de Arroyo Algodón. Que es una obra que nunca tuvimos, siempre fue cambiarse al galpón y bueno, y eso le va a dar la posibilidad porque adentro del galpón nosotros lo hicimos con un piso intermedio, o sea que arriba vamos a estar proyectando, en realidad lo proyectó la institución, ¿no? Los dormitorios para que se queden a hacer las guardias a la noche y puedan responder más rápidamente. Junto con eso vamos a estar haciendo la creación de la defensa civil oficial, donde vamos a estar afectando personal para poder mejorar las guardias durante la mañana. Con el tema de, lo quiero resumir porque si nos estamos haciendo muy largo, el parque industrial, que a mí se me reía, me decía, parque industrial, ¿qué prometés? Bueno, miren, ya tenemos la primera empresita confirmada, que es una fabriquita de implementos agrícolas de Pozo del Molle, de Daniel Nivelo. Así que Charlie Gies tiene unos terrenos disponibles que nos vamos a estar sentando dentro de poco para poder negociar ese terreno para que, si esto se da, en enero y febrero se está construyendo el primer galpón del primer microemprendimiento que vamos a tener acá en Arroyo Algodón para la generación de fuentes de trabajo. Espero que Eduardo Castillo me ayude, me dé una mano el otro día comiendo un asado, me decía, te voy a dar una mano. Así que con eso nosotros ya tenemos y mi objetivo es que en los 4 años podamos conseguir aunque sea 10 microemprendimientos que generen, aunque sea 1, 2 o 3 puestos de trabajo. Con la red de gas, que es tan importante para las industrias que están del otro lado, que hace, bueno, 4 años que se viene pidiendo esto y no se logra por distintos problemas. Bueno, yo el viernes voy a estar en Ecobas, me voy a estar presentando en Ecobas para volver a retomar la tramitación y todo quedar sujeto a la aprobación de Ecobas, que puede demorarse de meses, 1 año, pero ese objetivo nosotros empezamos a trabajar a partir del día 1. Antes de hacer 2 anuncios que son también muy importantes para ir cerrando, bueno, los concejales me pidieron que la gente nos haya reclamado que nosotros dijéramos en qué estado residíamos en la municipalidad. ¿Cómo es? Lo veo, Natalio Graglia, intendente de Villanueva, vení Natalio, vení, acércate, que acaba de llegar. Un fuerte aplauso para el intendente de Villanueva que se ve. Acá tenés, pasa el lugar. Bueno, nosotros, los concejales me pidieron que nosotros dijéramos, che, ¿con cuánta plata la reciben? ¿O con deuda o no? ¿O en cero? ¿O cómo reciben la municipalidad? Yo antes de que le dé estos números, quiero decirles que se queden tranquilos que la municipalidad de Arroyo Algodón tiene muy buen ingreso mensual, una muy buena coparticipación, que ya una parte va a estar entrando el día jueves, si no me equivoco, que hace que nosotros, achicando gastos y acomodando las cosas, haciendo un gran esfuerzo, dentro de 60 o 90 días ya estemos un poquito acomodados. En caja hemos recibido 33 mil pesos y en deuda 311 mil pesos de deuda en pagos corrientes que son a pagar ahora facturas y otros 360 mil pesos del fondo permanente de la provincia que eso nos descuenta 17 mil pesos por mes. De esa manera se le devuelve y 9 mil pesos en valores de custodia. O sea, 33 mil pesos en caja y una deuda de 679 mil pesos. Es un poquito más de lo que nosotros creíamos y esperamos, pero no hay nada que nosotros no podamos superar. Sabemos que ajustando lo vamos a estar acomodando y quédense tranquilos que en 90 días vamos a estar ya, esperemos, en cero. Quiero hacer unos, dejo para el final 2 anuncios para cerrar, entrego unas plaquetas y bueno, los invitamos, estamos preparando un ágape acá al costado para que todos vamos a estar sirviendo para que se acerquen y coman alrededor, se sirvan solos. Así que bueno, los invitamos a todos y no se nos vayan. Y de paso seguramente muchos van a querer venir a saludarnos, a sus familias, a sus concejales, a sus tribunos. Yo vuelvo a repetir que estoy muy orgulloso de todos. Hay mucha gente, como ustedes vieron, mucha gente joven que entró en este equipo, que hace que verdaderamente se haya dado un cambio importante en nuestra localidad. Lo invito a pasar a Eduardo Castillo, que yo también tengo una plaqueta para él.
que lo invito a que suba acá al palco. Quiero... Vamos a hacer así. Eduardo, te quiero agradecer todo lo que me has ayudado, todo lo que has contribuido para que yo hoy pueda estar acá. Estoy muy emocionado por vos, porque la verdad que muchas cosas que se hicieron acá, como el pavimento, con las muchas cuadras que se hicimos acá cuando fuiste el presidente de Aninder, fuiste vos el que las empezaste a gestionar y gracias a vos las tenemos. Así que en nombre de Arroyo Algodón, te doy las gracias. Y otra de las personas que también hizo mucho por nosotros es Nora Vedano. Así que, Nora, una de las cuestiones, como diputada nacional, te invito a pasar. Muchos de ustedes no saben, pero hace un año y medio más o menos estuvimos en el Salón del Jubilado. Entregamos más de 500 libros a todas las escuelas de acá de Arroyo Algodón. Y bueno, también fue Nora lo que nos consiguió, lo que nos gestionó. Esa entre otras. Así que muchísimas gracias, Nora. Bien, este año yo apenas habíamos ganado la elección. Se dio una situación que, bueno, en la que yo me sentí apoyado por gente de la localidad, del radicalismo y algunos concejales que se preocuparon muchísimo. Así que yo quiero agradecer. La situación fue cuando usurparon las tierras del ferrocarril, que yo creo que hace 4 días que había ganado. Yo estaba en Buenos Aires, me llaman por teléfono y me dicen: están usurpando frente a tu casa, están usurpando todo, están... Y bueno, imagínense el estado que me agarró de locura. Llegué a las 5 de la mañana y me quedé hasta las 6 de la mañana que abrió la radio en Villa María para empezar a trabajar. Y bueno, después nos pudimos reunir con la gente, hacerle entender que precisamente esto, íbamos a hacer un loteo que no usurparon, porque no iban a poder tener la posibilidad nunca de tener una escritura. Y bueno, nosotros ahora le vamos a cumplir a partir del miércoles, pero en esa situación hicimos una reunión en el Salón de los Jubilados donde convocamos al radicalismo y después otra donde se preocuparon muchísimo, que vino Graciela Constanzo, Miriam Baldassi y Raúl Leone. Pero Graciela Constanzo principalmente, bueno, Raúl yo le agradezco por haber venido ese día, pero principalmente Graciela Constanzo y Miriam Baldassi, son las que más se preocupan, así que yo les quiero hacer un reconocimiento que también se despiden como concejales. Así que invito a ver a Graciela Constanzo, si está por acá, le invito a pasar, que le quiero entregar una... Allá está. Fue concejal de nuestra localidad durante 8 años, me tocó trabajar con ella. Gracias a vos, Graciela, y a los que vamos a entregar ahora, hoy las tierras del ferrocarril no están usurpadas, algún día vamos a poder hacer un barrio ahí. Así que, y te agradezco y te felicito por todo lo que hiciste por Arroyo Algodón. Miriam Baldassi, no sé si está Miriam Baldassi presente. Miriam también se preocupó muchísimo, vino a la reunión, vinieron más de 200 vecinos esa noche, una noche de... Y lo logramos. Así que te agradezco, Miriam, y por todo lo que hemos trabajado juntos en el Consejo Deliberante. Muchísimas gracias. Gracias, Cristian, por este reconocimiento. Te deseo muchos éxitos, te lo mereces. Y les deseo muchos éxitos a todos ustedes y todo tu equipo de trabajo. Y que Dios los acompañe. Gracias. Y como decía, una noche de... bueno, y también la que estaba también había estado en funciones y que estaba ocupando dentro del municipio y se preocupó muchísimo, es a Valeria Martín, que dejó de ser tribunal de cuenta, ahora es concejal, pero le invito a pasar para entregarle el reconocimiento de parte del pueblo de Arroyo Algodón. Y en momentos donde era muy difícil armar una lista, una de las primeras que se jugó y me apoyó, así que muchísimas gracias, Valeria. Es mi reconocimiento en nombre de Arroyo Algodón. Y esa noche de invierno, nosotros éramos la Unión Vecinal y dijimos, bueno, nos juntamos con la gente del radicalismo. Y algunos de ellos vinieron
Y gracias a eso también, bueno, los terrenos van a seguir estando ahí para que algún día se haga alguna obra o un barrio de viviendas, pero como tiene que ser. Así que, no sé si está Gustavo Fraga. Gustavo, le invito a pasar, que vino. Gustavo Fraga, que se vaya viniendo. Liliana Pérez, de Fraga. Y mi amigo Ariel Navarro, son los tres del radicalismo que se presentaron esa noche. Así que pase primero Gustavo. Pase Gustavo. Gracias Gustavo, porque vos también tuvimos enfrentado, pero que preocuparte para que ahora yo que eso se dé. Yo esa noche yo les dije, acuérdense que esto va a ser una noche histórica, porque si nosotros logramos parar esto, va a quedar la historia cuando nos juntamos, la unión vecina del radicalismo, para poder lograr esto. Gracias Gustavo. Bueno, y a Liliana, que me tocó trabajar, primero fue concejal, luego fue Tribunal de Cuentas. Muchísimas gracias, porque muchas veces nos hablamos por teléfono y trabajamos juntos. Discutimos también, pero somos gente de pueblo. Y bueno, y a mi amigo Ariel Navarro, que fue el presidente del radicalismo también, nunca perdimos la amistad. Nunca perdimos la amistad y nos hemos peleado por política. Gracias a Ariel, porque vos esa noche también fuiste y te preocupaste. Es que hace la historia. Por el bien de nuestra comunidad, Cristian, a partir de esta nueva etapa, éxitos, muchos éxitos para Arroyo Godó. Bueno, vamos finalizando. Voy a invitar a pasar al secretario de gobierno y a la jefa administrativa que vamos a tener a partir de ahora en la Municipalidad de Arroyo Godón, que gracias a ellos también fueron un aporte fundamental, todos, los 30 de la Unión Vecinal, pero bueno, algunos tenían que ocupar el puesto, yo obviamente soy gente de mi confianza, así que Alejandro, te pido que subas, a Gaby Cardoso. Vamos a sacar una foto para que sepan. Sigue funcionando, no es que terminó la elección y se terminó la unión vecinal. Nos vamos a seguir reuniendo. Alejandro, bueno, yo sé que es un... Alejandro, para el que no sabe, hace 4 años que es el tesorero de la Liga del Babi de Villa María y siempre lo vuelven a renovar y no lo dejan ir. Así que yo sé su capacidad, su honestidad, su transparencia, su ganas de trabajar. Así que felicitaciones, Ale. Muchísimas gracias. Y Gabriela, bueno, todo el mundo sabe de la transparencia, de la seriedad que tiene Gabriela, de la calma que tiene para trabajar, lo que es detallista, que es una mujer muy prolija, y sé que la finanza del municipio van a estar bien administradas, por favor. Muchas gracias, Gabriela. Por favor, estoy muy orgulloso de todos. Bueno, dale. Voy a ir terminando, tengo los últimos 2 anuncios. Después vamos a ir trabajando muchísimo más, publicando en la página web, las cosas que van saliendo. Mañana a las 6 de la mañana me reúno acá con los empleados del Corralo. Mañana es feriado, y le dije, che, pero es feriado, pero no importa, o sea, ¿quién tiene que hacer? Yo, el intendente es intendente todos los días, lo sabe Eduardo Castillo, que él trabaja los domingos, trabaja los feriados, y así es como tiene que ser. Mañana a las 6. Me reúno con todos los empleados municipales de Corralo. El viernes estamos tratando de no dejar casi nadie afuera. El viernes dejamos 2 personas sin trabajo. Estamos evaluando la posibilidad de que en vez de 12, una, de que de los 2 que dejamos, uno se incorpore. Hoy estuvimos viendo con el consejo. Y que sea uno solo el que dejamos. Tenemos que achicar porque las circunstancias nos lo demandan. Pero tratamos de mantener y contener a todos también. Así que, bueno, mañana a las 6, si hay alguno que todavía no fue avisado, yo luego les quiero avisar, martes, lunes y martes feriado, yo voy a trabajar con mi equipo, pero a puertas cerradas, nos vamos a estar reorganizando. Así que a partir del miércoles voy a estar trabajando por la mañana. A la tarde vamos a estar en Córdoba, ya tramitando un pago de la tasa vial que está a punto de salir, para que podamos hacer, vamos a estar haciendo cordón cuneta ahora en enero. Invitarnos de nuevo para todos para la fiesta del 31 de diciembre, que vamos a montar algo como si fuese un boliche, pero con una orquesta acá, algo que no sé, nunca se hizo.
Y bueno, voy terminando. Dos cositas. Una es un anuncio, que lo dejo el último anuncio, y otra que es un pedido. El pedido es, cuando nosotros nos sentamos a negociar por los terrenos, le hicimos un pedido especial, digamos. Arroyo Godón tiene 110 años de historia. Y no tiene cementerio. Yo me emociono porque me lo hizo un pedido a un padre. Bueno. No es mía la emoción. Fue un padre que perdió un hijo y bueno. No puede ser que tengamos 110 años de historia y no tengamos cementerio. Así que es muy difícil, yo sé que es difícil. La gente que nos vendió los, no va a vender los terrenos, no va a esperar un año para que hagamos la compra para el terreno, para el cementerio, a 1,5 kilómetros de la localidad. No sabemos, vamos a hacer todo lo posible para poder comprarlo y hacer un cementerio parque, una parte, poner unos nichos. Así que le pido que nos acompañen con el pago de los impuestos. Parte de lo que se cobre de impuestos es mi compromiso que va a ir para ahorrar, para poder comprar esas hectáreas. Que bueno, es un logro. Yo cuando tenía 6 años, mi tío Juan Lápiz se postuló 3 veces para intendente, nunca pudo ganar y él siempre prometía el cementerio, me quedo siempre grabado eso. Así que bueno, vamos a estar haciendo lo posible este año y si no, alguien quiere hacer todo lo posible para poder comprarlo y que tengamos, si no tengamos que viajar a otra localidad, a llevar a nuestros seres queridos. Para finalizar, bueno, le quiero agradecer a Romina Perinoso que me hizo un contacto con la gente del Banco Córdoba. Esta es una noticia muy especial para los jubilados y la gente que tengo encarizado. De no pasar nada raro, porque ya tenemos un preacuerdo hecho con la gente del Banco Córdoba. A partir de dentro de los próximos 90 días, los jubilados de Arroyo Algodón van a estar cobrando sus saberes en el municipio de Arroyo Algodón y no van a tener que viajar más a la localidad para poder cobrar. Son pequeños logros, pero sirven. Vamos a tener un cajero que es humano, una persona, todo el mundo que tenga Red Link, le van a pasar el póster y va a haber una persona atendiendo, no solo los jubilados, sino las que cobran, las chicas que cobran la asignación familiar, los empleados del gobierno, que son bancarizados, mi señora también, que es docente, y todo el mundo que tenga una tarjeta Red Link va a poder estar cobrando acá en la municipalidad de 8 de la mañana a 12. Esperamos aproximadamente dentro de 3 meses ya está concreto, poder estar inaugurándolo. Y la última, en serio, no me quiero ir más, hay mucho más, pero no lo quiero hacer tan largo. Parte de lo que se cobre de los impuestos también va a ir a una causa, que nosotros sí o sí tenemos que, como sea, poder inaugurarlo. No vamos a tirar más fuegos artificiales el 31. Hoy debe estar saliendo más o menos 30.000 pesos. Hay gente que le gusta el fuego. Yo, es una decisión que está el que me va a venir a decir, che, pero a mí me gustan los fuegos. Bueno, pero hoy por hoy más o menos sale 30.000 pesos tirar 8 minutos fuegos artificiales. Esa plata todos los años lo vamos a poner para el edificio del secundario de Arroyo Godón para poder terminar el secundario. Por supuesto que tenemos que conocer el plato de la provincia, ¿no? Un pequeño aporte. Muchísimas gracias. Voy a ser el intendente de todos. Que no les quepa la menor duda que voy a dejar todo lo mejor de mí, toda mi capacidad, todo mi tiempo, todo mi horario. Y bueno, muchísimas gracias y agradecido. Gracias a todos. Felicidades a Cristian y a todo su equipo y a toda la comunidad de Arroyo Algodón por este paso importantísimo en el fortalecimiento de las instituciones y la vida democrática de nuestros pueblos. Pero no se vayan, la invitación es compartir y brindar a celebrar este día democrático en Arroyo Algodón. A todos, muchísimas gracias.